La cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana a todos ustedes, los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Voy a entrar a ver cómo estamos en el canal a esta hora de la mañana. Agradezco siempre esa sintonía. Pueden suscribirse, decir lo que ustedes piensan, participar, por supuesto. Esas imágenes que yo estaba mostrando ahí, que le voy a pedir al director que repita, son imágenes de una oficialía del Estado Civil en la provincia de Santo Domingo. Eso se está produciendo a esta hora de la mañana. Yo estoy consternada y de alguna manera sorprendida por los niveles de irresponsabilidad tan grande que estamos observando en nuestro país. Yo quiero hablar de eso, quiero mostrarles a ustedes, hablarles de la ocupación hospitalaria, cómo estamos a esta hora de la mañana. Eso está ocurriendo ahora, hay gente que llegó a las 3 de la mañana a sacar una legalización de un acta de matrimonio, un documento. Yo de verdad, no sé por qué se están haciendo las cosas de este modo. Estamos hablando de un órgano, por ejemplo, que la Junta Central Electoral adquirió más de 1 millón de mascarillas para su personal en las elecciones. Se gastó mucho dinero para asegurar la integridad de las personas y luego algo vinculado a este mismo organismo opera de ese modo. Ustedes están viendo el gentío allá atrás y vieron a los lados. Yo le dije a la persona que está ahí desde esta madrugada y que me ha suministrado estas imágenes que iba a pasar un enlace en vivo para que hablemos con ella en vivo, y eso es lo que voy a hacer después de la pausa. No puedo entender que se propicien desde entidades públicas, incluso hasta del Laboratorio Nacional, que lo denuncié, este tipo de aglomeraciones de personas. Yo de verdad no entiendo a qué se está jugando en República Dominicana, un país que tiene una ocupación hospitalaria que es casi caótica en el Distrito Nacional, que no alcanza en Santiago y tampoco en Santo Domingo. Yo hago el cambio para tener esa conexión en vivo, para que tengamos todos los detalles de esa vergüenza, de eso que es inexplicable. Uno no sabe qué decir frente a estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde una oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Voy a comunicarme con la persona que está en este lugar para que ustedes puedan ver, pero le voy a referir la ocupación hospitalaria en este día. Agradezco a la gente que se ha comunicado y que han dicho, bueno, estos son datos que para mucha gente es importante. Por ejemplo, ayer me llamaba una señora, había un médico muy mal, necesitaba un ingreso y no había una clínica. Sin embargo, con los datos específicos de dónde están disponibles los lugares, pues eso le puede valer. Tenemos una ocupación hospitalaria de un 48% a nivel global en camas de hospitalización, pero siempre digo que hay que tomar en cuenta que ahí están todas las camas de salud pública que no tienen ni ventiladores ni unidades de intensivos y que están en los lugares más apartados. Yo me fijo siempre en cuál es la ocupación hospitalaria en clínicas privadas, que son más efectivas las camas, te dan una idea, y el 79% de las camas a nivel privado están ocupadas. Si usted quisiera encontrar en cualquier punto del país hoy, solo ya sabe que el 79 está ocupada. Y si nos vamos en unidades de cuidados intensivos, tenemos que el 82% a nivel público están ocupados. A nivel público
Hay 138 personas ingresadas en intensivos, solo hay 31 intensivos, camas de intensivos disponibles y 168 a nivel privado y solo hay 101 de intensivos. Me gustaría que me verifiquen a ver si la persona que yo le mandé ya entró para poder saber de la Junta Electoral, si la tenemos, esta persona, para que pudiésemos ver. Ah, sí, me dice que sí, que le tenemos, perfecto, para que pudiésemos ver. En un momentito estoy con ella para que nos diga, nos cuente lo que está pasando. Tengo a nivel, digamos, de ventiladores, que son los pacientes que están en una situación de ingreso, tenemos 52% ocupado, es decir, los ventiladores solo quedan 75 de los 171 que dispone el sector público y quedan 94 de los 179 que dispone el sector privado. Estoy tratando de verificar para contarles a ustedes algunos detalles más. Perfecto, aquí estoy, de lo que vamos a ver. A nivel de ocupación hospitalaria. Yo me voy a ir al Distrito Nacional. El Distrito Nacional, que es una de las zonas críticas en este momento, tiene una ocupación hospitalaria del 81% en todas las camas, es decir, en las camas de hospitalización, 81%. En el sector privado, el 85% de las camas están ocupadas. En este momento, como camas de hospitalización, solo hay disponibles 54. Y en camas de intensivo solo tenemos disponible 23 en todo el distrito y en ventiladores 53, porque el 80% y el 80% del sector privado, 81% del sector privado y el 82% de las camas de intensivo están ocupadas. Para que tengan una idea con el Distrito Nacional, porque la gente lo entiende mejor así, si yo le digo, por ejemplo, que Secano tiene 30 de las 40 camas de intensivos ocupadas, que el Centro Médico UCE tiene las 38 camas de hospitalización ocupadas, las 5 unidades de intensivo ocupadas, 5 de los 6 ventiladores ocupados, que Cruz y Minian tiene las 18 camas destinadas a COVID ocupadas de hospitalización, las 4 camas de UCI ocupadas, de los 6 ventiladores que tiene, 5 están ocupados. Entonces, esa es la situación en el distrito. Si me voy al hospital de Félix María Goico, de los billeteros, 8 de las 7 camas ocupadas, las 6 camas de UCI ocupadas, los ventiladores, los 6 están siendo utilizados. Si nos vamos a la Plaza de la Salud, que es quien ha tenido un comportamiento, ayer Plaza de la Salud tenía bastante, digamos, disponible, ya tiene una sola. O sea, ayer Plaza de la Salud no estaba como está hoy. Hoy tiene el 96% de sus camas ocupadas, pues tiene 23 de 24, tiene 16 de las 20 de intensivo ocupadas y tiene 4 de sus 10 ventiladores ocupados. La Policía Nacional estaba ayer también, era quien más lo estaba, y va subiendo. Tiene 24 de las 40, o sea que la que le queda un poquito en uso. Sin embargo, de ayer a hoy ya se llenó las unidades de cuidados intensivos y tiene 8 unidades de cuidados intensivos y las 8 están ocupadas. Tiene 7 ventiladores de los 8 ocupados. El Hospital Santo Socorro, que es un hospital para atender a pacientes que no tiene muchos recursos, no tiene UCI, no tiene ventiladores, tiene 43 de las 46 camas ocupadas. Entonces, yo voy a seguir. Vamos a ir a Santiago. Y es importante para Santiago saber qué pasa con ellos. Santiago y Santo Domingo, que son los que estoy mostrando, también muestro, digamos que San Cristóbal, porque en San Cristóbal, a mí me llama mucho la atención de San Cristóbal, ¿por qué? Porque en el caso de San Cristóbal hay más gente en intensivo que ingresada y eso no es normal. Lo que pasa en San Cristóbal no es normal, ¿por qué? Es que la gente está yendo muy deteriorada y va directo a intensivo, porque no hay una relación, o sea, no puede ser. Les cuento que Santiago está de esta manera, 80% de sus camas de hospitalización ocupadas. En el caso del sector privado es el 97%, ahí no cabe nadie.
91% de las UCI ocupadas y 73% de los respiradores. Es decir, gente grave en Santiago también. Yo no sé por qué la gente anda haciendo fiesta. Yo eso no lo entiendo, ni sé por qué se lo permite. Ni entiendo por qué los colmadones de Santiago están funcionando de noche con gente reunida. Ni por qué los bares están funcionando. Yo no sé, yo no entiendo cuál es el precio que la población dominicana tiene que pagar ante tanta irresponsabilidad. Eso no puede ser. Y yo le digo a todo el mundo, a la gente de conciencia, a los que ganaron las elecciones, que todavía yo no veo que sea prioritario, porque ya, por ejemplo, el sector salud deben definirlo, para que digan esto es lo que tenemos en el sector salud. Me extraña que el Ministerio de Salud Pública no está en la comisión de transición. Esto es lo más importante en el país ahora, pasaron las elecciones, vamos a resolver este problema. Entonces no entiendo cómo Santiago, teniendo esta realidad, está la gente en la calle festejando. Yo no sé qué festeja, pero el problema no es la gente. El problema es, yo por ejemplo veo una alcaldía que es nueva, que no lo conozco, que es el del municipio de Higüey. Bueno, pues el síndico de Higüey, el ayuntamiento de Higüey resolutó y no se pueden usar espacios públicos y no se pueden tener juntas de personas. Higüey no tiene ese problema. Entonces los ayuntamientos también que se pongan en algo y ya que se dejen de estar celebrando que ganaron y los que perdieron gritando que perdieron, y hay que ponerse a trabajar con esto. La clínica Corominas de Santiago tiene 72 de 79 camas ocupadas, tiene sus 15 unidades de cuidados intensivos, esos son 15 gente graves, y tiene 12 gente en ventiladores, gente que está dependiendo de un ventilador, 12 de 15. La clínica Unión Médica de Santiago tiene 55 camas y las 55 están ocupadas, tiene 29 camas en intensivo, las 29 son gente que está grave en intensivo. Y tiene 14 ventiladores, no tiene más ventiladores ocupados porque no hay más, tiene 14. El hospital Jones de Santiago, el Jones de Santiago tiene 89 camas, las 89 están ocupadas, tiene 15 ventiladores, los 15 están ocupados, tiene 15 camas en intensivo y las 15 están ocupadas también. Si yo me voy, por ejemplo, al Instituto Materno-Infantil San Martín de Porres de Santiago, tienen 50 camas de hospitalización, las 50 están ocupadas, tienen 19 camas en intensivo, las 19 están ocupadas, tienen 7 ventiladores, los 7 están ocupados. Entonces me van a decir, o sea, no sé, yo no sé qué pasa, porque cuando uno ve esta realidad, uno se pregunta, ¿por qué razón República Dominicana ha hecho esto, esto se soltaron en banda y aquí no importa nada? Yo hablaba ayer con un funcionario del área de salud y me dijo, bueno Edith, esto simplemente lo dejaron así, ya. A esto se van y los otros que vienen, los que vienen están en que vienen y los que se van ya no les importa, pareciera. Yo le preguntaría a todas las autoridades, ¿es posible que tengamos colmadones abiertos, que tengamos fiesta, que la Junta Electoral o las oficialías civiles estén entregando? Y quiero, voy a hacer el enlace de una vez para que ustedes puedan ver lo que está pasando en esta oficialía civil. Voy a entrar de inmediato, tengo que hacer esta conexión para al director. Yo estoy ya entrando para poder conversar con esta persona que está ahí. No le voy a identificar porque es una persona que ha decidido hacernos ese favor y poner en vivo las imágenes de lo que estamos mirando en este momento. Buenos días, déjame activar para que me escuche, efectivamente, y estoy conectando para que veamos cómo está el entorno de esta oficialía civil. Esto es en la zona de Villamella, tengo entendido. ¿Me puede ver? Ya, dígale por favor que encienda la cámara a la persona que está ahí, que encienda la cámara porque yo no veo, o la tiene disponible el máster. ¿Se puede ver? ¿Puede hacer la conexión? Por favor, pueden mostrar. Estamos captando esas imágenes. Quiero saberlo. Me pueden comunicar. Le pueden comunicar. La persona está ahí. Pueden activarle la cámara. Actívenle la cámara. Ella me está escuchando. Por favor, si me está escuchando, yo quiero que me active. Usted está en Zoom. Active su cámara porque no estamos viendo las imágenes. Active su cámara. Tiene que activar la cámara para poder verle. Yo no estoy viendo nada. No le tenemos. Pero la puede activar, el máster la puede activar. Yo activo la cámara cuando tengo un Zoom. ¿No la pueden activar desde aquí? A ver, si la puede activar su cámara. Qué raro.
se puede activar. Cuando tenemos Zoom, el administrador del programa puede darle a activar cámara, que lo haga. Que busque a alguien aquí de que sepa un poquito de ello y me activen la cámara desde acá. Si ella no le está activando, porque hay una gente del pueblo que está ahí. Actívenme la cámara, por favor, para que la gente pueda ver. Me ponen las imágenes que tenemos, que mandé antes, que es lío junta, para que la gente puede ver. Esto es una oficialía del Estado Civil. Ponemos las imágenes y así yo hablo y vemos. Estas son las imágenes que me quiere mostrar, pero me las quiere mostrar en vivo.